días a todos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy la playa nos recibe con un clima bastante frío. Está muy nublado, como pueden ver, está el cielo tapado. En este momento la marea se encuentra subiendo. Son alrededor de las 6 y media, 7 de la mañana. Si no me equivoco, empezó a subir como a las 4 y media, 5 de la mañana. Así que tenemos esperanzas de que pueda aparecer una que otra corvina, quizás un lenguado. El día de hoy venimos con la cábala, venimos con la chiqui y con la bombón. Ojalá que nos traigan suerte y que caigan un par de rubias o un lenguadito. Vamos a utilizar el equipo que ya les he mostrado en otros videos, equipo de spinning. Así que napo, deséenme suerte y nos vemos en la playa. El día de hoy nos encontramos con una playa muy embancada. Entiendo que viene saliendo una marejada. Se nota, porque está como aquí la arena hacia arriba, así plana. Antes no estaba así. Eso me indica que el oleaje estuvo bastante fuerte. Llegó bien arriba. Como pueden ver, el pozo está bien retirado, está bien atrás. Así que bueno, vamos a hacerle empeño aquí. Vamos a comenzar con este señuelito, lomo flúor, botita naranja. Bien vistoso, ya que, bueno, como pueden ver, está bien nublado, así que necesitamos algo que se vea de lejos. Hay que probar, a ver qué pasa, a ver si tentamos. No, oh, se me está metiendo el agua en la rodilla, en la chucha. Este güey se está lleno de hoyo. Vamos a hacer un cambio, señores. Vamos a probar con este vinilito. A probar un poquito más a fondo. A ver si podemos tentar quizás también algún lenguadito. Vamos a ver qué pasa. No quieren nada con el vinilo. No quieren nada con los colores chillones, parece. Fueron el pozón de acá, al menos. Por ahora no quieren nada. Les tiré de todo, falta tirar la caja de pesca. Voy a caminar a otro pozoncito, a ver cómo nos va. Veo que hay algo de gente al fondo, lo que no me gusta mucho, pero bueno, hay que probar. Así que hay que darle nomás. Vamos caminando, vaya. Felicitaciones, está bonita. Está bonito, ahí se me fueron tres antes. No. La orilla se me iba. Buena, vamos a ir a cachar. Después de haber utilizado el viejo truco de acercarse al colega para felicitarlo y observar con qué señuelo capturó, nos fuimos derechito al pozo para ir a probar. Nah, son bromas. Las felicitaciones iban totalmente de corazón. Oye, 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 sí, a ti te digo, antes de que sigas viendo, si te gusta lo que ves, ayúdame con un like y suscríbete a mi canal. Eso me ayuda un montón para poder traerte más y mejor contenido para ti. Además, te invito a seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y Facebook. Te dejo el link aquí abajito en la descripción del video. ¡Seguimos pescando! Vamos a hacer un pequeño cambio.
Ya que no quieren colores chillones, definitivamente vamos a colocar este que es más natural. O sea, yo creo que me ha dado mucho resultado en ocasiones anteriores. Y un señuelo, como la mayoría de los que tengo, y aquí voy a detenerme un momento. Yo siempre busco señuelos que me permitan una recogida lenta, obviamente un buen lance, que aguanten la corriente, pero por sobre todo señuelos que me permitan tener una recogida lenta. Eso yo creo que es algo que hay que recalcar, que es, a mi juicio, al menos en mi experiencia, que me corrijan los expertos, algo fundamental en la pesca y que a mí al menos me ha dado mucho resultado. Ojalá tener una caña acorde al señuelo que estás utilizando y que te permita tener cierta sensibilidad de cómo viene trabajando tu señuelo. Siempre tenemos que tratar de imaginar qué está haciendo nuestro señuelo en el agua, qué está pasando ahí. Porque los pescados están en el agua, obvio, y ellos son los que van a ver el señuelo, a ellos se lo estamos mostrando. Entonces, pensemos un poco. Si hacemos una recogida lenta, nuestro señuelo está más tiempo en el agua, el pescado tiene más tiempo para verlo, para poder atacarlo. Son más las posibilidades. En cambio, si la venimos recogiendo a 1000 km/h, es poco probable que el pez vea el señuelo. Señuelos que permitan recoger lento, tratar de buscar equipo que te permita tener sensibilidad para entender qué viene haciendo tu señuelo, si se viene moviendo, si no se viene moviendo, si viene trabajando o no, etc. Creo que eso es algo fundamental y que a mí al menos me ha servido muchísimo en la pesca y les recomiendo aplicarlo. Eso. Seguimos pescando. Afortunadamente, a los pocos lances, el tan ansiado pique no tardó en llegar. Carrerita, para que esté bien enganchado. ¿Qué será? Aquí cerquita ya. Decido ser corvina, ¿eh? Corvina, corvina. Uy, bonita. Bonita, bonita. Ay, ay, ay. Venga, 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 venga. Una mañana francamente agotadora. Llegamos muy temprano y recién ahora que son aproximadamente las 12 logramos tener una captura, así que nos damos por pagados ya el día de hoy. Estamos muy contentos. Se está empezando a levantar un poquito de viento y nos queda poquito rato para pescar, así que vamos a darle una media horita más y nos vamos. Deseenme suerte. Después de seguir intentando por un buen rato más y no tener resultados, decidimos cambiar de señuelo y ¡boom! Nuevamente pique, señores.
¡Ay, hombre! ¡Tenemos coronita! ¡Están en la orilla! A ver, nomás, tira, tira. Buena, lo logramos, sacamos otra corvina más. Tal como les dije, recogida lenta, esperamos a que viniera la última ola del set. Cuando viene la calma, lanzamos el señuelo justo detrás de esa ola, un par de recogidas lentas como les dije, y boom, tuvimos otro pique, otra captura, así que ya nos vamos ultra apagados, ya estamos muy cansados, muertos de hambre, así que con la chiqui y la bombón que andan por ahí atrás, nos vamos camino a la casa. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un like y comentar si es que les gustó lo que vieron. No se olviden de mis consejos y además los invito a seguirme en mis otras redes sociales para enterarse de nuevas noticias. Instagram y Facebook, les dejo el link en la descripción del video justo aquí abajo. Chao y hasta una próxima aventura.